A ver, ¿qué tal? A los que se conectan por acá. Petróleo mantiene una direccional fundamentalmente bajista, pero no está todo claro. Hablamos de que la semana pasada hubo un aumento leve de petróleo y gasolina, pero eso no fue suficiente para que el precio baje y siguió expandiéndose. Hoy es jueves, miércoles, martes, lunes, viernes, jueves, miércoles. La semana pasada estaba en plena tendencia y siguió la expansión. Esta semana, en teoría, según la parte técnica, tendría que chocar a la media de 21 periodos, al promedio móvil, y de ahí pararse en días. Pero el petróleo está fundamentalmente bajista con casi 8 millones. No se ve desde marzo. Bueno, no ha empatado lo de marzo de 2017, 8. Pero si realmente bajara, habría una opción, pero no se sabe. Porque quizá el mercado, digamos, viernes, podría hacer esto. Como podría enrangarse. No se sabe. Está en una zona que si sigue expandiéndose y sube, se dispara el 77.40. Lo ideal, obviamente, con un aumento sería ver una vela roja, una formación bajista, un gran maraboso. Pero no se ve todavía nada de eso. No se está apreciando. Por el momento, hoy jueves no creo que se mueva más. Está en una zona. Yo normalmente, cuando coloco operaciones de este tipo por armónicos, no le meto mucho lotaje. 77.40 sigue siendo otra resistencia en petróleo. Fuerte. De pasar la 77.40, mis stop loss están por encima. Si sigue, se expandiría y buscaría 80-10. Sería más arriba. Hay un soporte y resistencia en esa zona fuerte. Ahora, en este tipo de operaciones normalmente yo no le meto mucho lotaje. Está fundamentalmente por lo que les he dicho, está bien empinado, tiene que chocar a la 21. Pero ese es por un lado, no hay una entrada fuerte con maravosus. Es el 1, 2, 3, 4, 5, sexto rebote. Puede ser que mañana se caiga con los fundamentales, no, el fundamental ya vino. Puede ser que genere presión bajista, los americanos nos quieran tumbar por los 8 millones de aumento. Puede ser. Puede ser. Pero ya tiene mucho rebote. El rebote tendría que ser roto y tratar de buscar la de 100. O podría buscar los techos aún. O sea, si más o menos veo lo que sucedió la última vez, puede ser algo parecido a esto. Tendría que buscar el promedio de 100. Sea, sería la lógica. Yo uso otra plantilla distinta a la que es muy antigua, esta de acá. Acá tengo esta resistencia maximizada de R1. Yo calcularía desde mi plantilla, ya entró en el THB TRIX, entró en la zona negativa, zona de ventas en H4. Ah, está arriba. Entonces, está en un terreno negativo según H4 hasta ahora, luego de tener mucho rebote. Apareció esta resistencia mayor. Lo que yo más o menos pensaría es ver una caída cerca del promedio de 100. Eso es en la parte técnica. El THB TRIX,
tiene estos cuadrantes, está bajista. Ahora se enfrenta al rebote. Miren, los que están en el curso, el video de la clase está en el método ventas. Ya lo pueden revisar ahí. O sea, ahorita ya está subido, solamente falta poner el link. Eso es lo único que está faltando, el link del video. Pero lo que yo les estaba diciendo es, aquí la entrada crucial es buscar los grandes maravosos, que hoy no ha ocurrido, porque está encontrándose el rebote. Estamos. No llega todavía porque no se encuentra el rebote. Te está encontrando el rebote. En teoría está chocando la de 100 ahorita. Pero necesita encontrarse con las velas rojas. O sea, necesita hacer velas rojas para poder expandirse. Va a estar bajista. Probablemente pueda caer a la de 100. Y ya está en la de 100, a la de 200. Pero la cuestión es que haga las formaciones rojas. Es difícil que esta vez rebote, ¿eh? No imposible la de 100. Pero necesitaría generar esto, ¿no? Las velas rojas para poder colocar una orden. Yo le metería un lote más alto. Puede ser que lo haga y puede ser que no. Yo estoy buscando con los armónicos 100 pips. 140, pero me interesan las velas rojas porque habría un impulso bajista. Mañana puede pasar. El mercado podría impulsarse con fuerza de encontrar un gran maravoso. Más o menos es lo que estoy viendo. Y en la zona de máximos, el mercado suele hacer eso. O sea, los puntos más altos. O sea, puede haber una shooting star, un piercing, una nube negra, una vela roja, le daría fuerza bajista. El H1 estaría combinado con H4. Actualmente está bajista. Entró en el terreno negativo. El THB Trix también entraba en el terreno rojo. Pero aún no se dan las velas rojas. Ayer rebota a las medias móviles. Encuentra presión bajista. Ahora estamos en lo mismo. Entonces buscaría de seguro promedios móviles o buscaría la vela roja. Quizá cae con la vela roja y se impulsa. O busca otra vez el techo y rompe el máximo y va más arriba. Los cursos Forex a los que me escuchan por la transmisión ya arrancó el miércoles, ayer anoche. Quien quiere entrar tiene que invertir desde 505 en AvaTrade para que le salga gratis. Y si estás empezando, puedes copiar traders, ir empezando, copiando. Y si ya uno tiene 3, 6, 7 meses, con 0.01 es lo que tiene que operar, no más, por gestión de riesgo. Y se enseña con cuenta real. Esta es la cuenta, tiene 57 mil. Así que las clases son con la cuenta que tengo, ¿no? Los que quieren estar en el curso. Esta operación en el petróleo yo le mandaba con un stop loss grande, más de 3.400. Cuando se colocan armónicos, los que son del curso, cada $1.000 es 0.01. Eso con 500 no se puede hacer eso. Es cada $1.000. Y eso. No creo que rebase 77.40. Con este aumento de gasolina y petróleo, los 8 millones debería deslizarse. Pero si da la vela roja, le meto más lote. Si no, hasta ahora el jarami se está, bueno, hasta ahora ese es un jarami. Si para la noche o más tarde acaba en una especie de jarami, buen jarami, esa cosa choca a las 21 mañana. Y daría una entrada quizá en la europea a las 3 de la mañana o 4. Aún
No sabemos si se va a caer para abajo. Fundamentalmente está, pero requiere las velas rojas. Si no, se va a quedar parado. Está en una resistencia. Ya rebasó la última. Pero mis indicadores, plantillas, marcan un punto alto, los soles, las resistencias. Así que la siguiente bajada, si esta es la resistencia, tendría que estar más abajo. Cada vez que aparece la resistencia del sol, el máximo, el siguiente sol sería la toma de ganancias. Entonces estaría calculando más de 200. El siguiente, el sol, o los siguientes puntos, estos. Los X, zona de soportes. Entonces podría estar buscando 100 pips o 200 en promedio. Más o menos lo que estoy buscando. Lo que llegaría, si esto pasa mañana, el Harami se da, la vela de una hora genera el impulso. Trataría de romper la 21. Buscaría hacer quizá dos techos, no lo sé. Pero si lo hace, o cierra más abajo, abre la cuña bajista y el mercado se caería. Y si da la vela, entonces se cae. Sí, ojalá haga el jarabe. Yo le puse en la noche una entrada de la madrugada, lo que estaba viendo. Yo tengo las ventas en el dólar yen. Los stop loss eran grandes. Estaban enviados por encima. A las últimas resistencias. Cuando son colocados por ondas armónicas, esos stop loss están acá, arriba. Si es que eso pasara, el mercado se sigue deslizando, sigue subiendo. Subiría más de 300. Ahora hay una resistencia interesante en el daily. Si es que esta es la última resistencia, el H4 en el método ventas se exprime a este punto. Entonces, en el dólar yen, me interesaría buscar hasta 100 pips. Cerca la de 100. Entró en terreno bajista otra vez. Me gustaría buscarlo al promedio de 100. Pero ese era el objetivo principal. Buscar esto. Cerca 80, casi 100 pips. SF Map EPS, no. Sub. Sub 35. ¿Dónde está? Sub 35. Sub 35 all. Y ahí está el armónico, en H4. Si esta es la zona de caída, el armónico, buscaría también los soles, el soporte cerca a este punto, que sería la toma de ganancias, a casi 80 o 100 pips. Aparece esta zona, el H4, soles. El siguiente punto sería este. Sería la idea, 100 pips. Estas entradas siempre las trabajo con lotes bajos. Tres lotes, 3.4 lotes, eso es 0.40. En realidad. Y el yen, este yen no tiene mucha volatilidad. No es tan violento. Y así que está bien alto. ¿Tienen alguna pregunta los que son del curso? Cuando entran al curso siempre pongan agua. Todos los que son del curso, AvaTrade, así yo al toque los ubico. A Neudi de AvaTrade, Charles de AvaTrade, ¿quién más es de AvaTrade? Luis de AvaTrade. ¿Tienen preguntas? Ahorita les paso el video del grupo ventas. Ya el video de ayer está listo, para que lo vayan revisando.
¿Las plantillas lo han instalado en los indicadores? File, Open Data Folder. La plantilla como el THBtrix. Le meten acá. Dan MQL4. Indicators. Y aquí pegan los indicadores. Cierran esto. Ponen File, Open Data Folder. No salió. A ver. Aquí luego ingresan en templates y pegan en el template. TrixMayo es. Luego van a charts, ponen template y pegan la plantilla con el THBtrix. Estamos. Cierran el MetaTrader 4. ¿Tienen alguna pregunta los del curso? ¿Dudas? El daily, para que el dólar yen realmente, a lo mucho calculo, un choque a la 21 en días. Va a ser un jarami, hay que ver la coordinación de yenes. Podría generar o trataría de hacer otro ingreso. Aunque yo normalmente tomo 50 pips de ganancia. Esta es una buena ganancia en el corto plazo. Pero me interesa irme más abajo en esta operación. Miren, es bien fácil entrar, pero bien difícil salir. Hay entradas que yo me voy con 50 y ya está. Pero esta yo la estoy buscando hasta abajo. Si no, tomaría la ganancia ahora y me voy. O hace rato lo hubiese hecho. Bueno, lo podría tomar, pero la idea era irme acá, ¿no? En esta retracción, a esos 100 pips. Como está en esa opción, entonces lo estoy dejando correr. Libra yen y euro yen mantienen el rebote a la 21 y no hay mucho cambio. Entró en terreno bajista, pero esos rebotes, la verdad que no me confiaría. No me confío en esas zonas. El euro yen ingresa igual que los yenes con una estrella del atardecer, mañana ante las nóminas no agrícolas. Mañana sí es un día complicado. Mañana el mercado puede salir volando. Y acá el precio puede romper la 21. Está en terreno bajista actualmente. ¿Qué quiere decir? Que puede romper las medias móviles. Los H4 están entrando en terreno bajista. Es muy probable, pienso yo, que pueda ser un desplome. Si no busca los pisos y hace las velas rojas en la sesión europea, puede entrar hacia abajo con fuerza. Se ve el rebote. La libra yen todavía no. No va a ser fácil pasar las medias móviles. Tendría que estar abajo. Tendría que estar envuelta hacia abajo para que pueda ingresar. Tiene hombro, cabeza, hombro. Tendría que estar en el rebote, la de 100, en la media, para romper y dirigirse hacia abajo. No está claro. Pero si ya se ve las rojas, puede caer el euro yen, la libra yen. Quizá el petróleo haga un jarami ahora, envuelva todo esto, me late. Posiblemente. Y mañana esté dando, haga la cuña bajista. Si llega con un plan de operación aquí y hace la cuña, buscará la cuña para poder caerse, si cierra el jarami. ¿El cual?
El oro. No se dio la opción de ventas por Shooting Star, pero parece que no va a querer subir. Yo les había dicho en el chat que era una opción de ventas, los del curso. Esto y la sesión 15 quería quedar, bueno, yo no me quedé. No me estoy quedando, pero si esto se cae más, sí me voy a quedar. Porque yo creo, parece ser que puede hacer esto. El Shooting Star, esto, ¿eh? Mira, no, no lo ha hecho, no cayó nada. Porque estaba en el rebote a la 21 en H4. Siempre cuando me meto en ventas, los que son del curso, yo les recomiendo lo siguiente, si me está escuchando. Tengan una cuenta para copiar traders, que no hagan nada, y tengan una segunda para operar, con el método de ventas. Yo les recomiendo, aconsejo eso. Si quieren en la cuenta de copiar traders, hacen compras y ventas, pero tengan la segunda en AvaTrade que sea para vender. Los que o quieran crearse una segunda solamente para ventas, avísenme, para asesorarles. Pero tienen que ser con el link, con el código, para que el spread sea menor. Me van a reducir el spread también. Me han dicho, si llegamos a los 80, va a ser la mitad de lo que... ¿Cuánto? La cuarta parte de lo que es. La mitad de lo que está, me han dicho. Y llegamos a 80, 85 era. Somos 60 y tantos. Pero sería bueno que tengan otra para operar ventas, nada más. Ahora, ese Shooting Star no funcionó hoy porque se rebota la 21. Y aparte que venían los reclamos de desempleo. Ahora está descendiendo, otra vez se rechaza. Por esto no funcionaba, pues, el rebote. No va a funcionar en esa zona. Está clarísimo. Por eso también yo lo vi en la madrugada y me fui a dormir. Claro, sí me quedé viendo, observando, pero no, no, no va a funcionar, pues, en un rebote. No se mete ventas en rebotes a la 21. Ahorita no haría nada, pero si llegara abajo sería una opción de ventas mañana. Está en terreno del THB-TRIX verde. Cortado en verde, no va tampoco. Con el THB-TRIX, cuando está en verde, no va a ningún tipo de venta. Tendría que llegar abajo, cerrar fuerte, romper la 21 para poder dirigirme hacia abajo, hacia los más de 100 pips. Pues que si no rompe, no va a caer. Por el momento, todo el tramo es ese. El dólar está fortalecido. Recuerden, mañana vienen las nóminas. No me sorprendería ver esa vela hacia abajo en semanas. Una caída masiva en el dólar. El dólar fortaleciéndose. Pues el dólar se fortalece, el dólar yen puede subir. Puede subir más. Ese también es el tema. O sea, digamos que el dólar se fortalece con las nóminas. Esto hace que los dólares, ¡pum!, crezcan. El dólar yen puede crecer más, expandirse. Ese es también un punto. Dólar yen, porque es un dólar. Y los yenes actuarán a la inversa. Está una peonza. No es claro, está en soportes, pero esto puede cambiar mañana con las nóminas no agrícolas. Igual con la libra, es una vela alcista. Lo que me anticiparía, quizá un movimiento de soporte para el día de mañana. Pero no me confío. Mañana de las nóminas esto se va a decidir, va a estar violento. Sí, porque el yen también se está moviendo. El yen puede hasta subir otra vez, tranquilamente. Sí. La variable de las nóminas lo puede acrecentar. El AUSI era una muy buena entrada hace 2 días. Se fue. Canadá está fuerte. El dólar se está poniendo fuerte por los frentes. El kiwi sigue bajista. Petróleo, va a llegar abajo. Eso va a buscar la media de 100. No, va a ser un jarami. Es muy probable que cierre en jarami. Si cierre jarami, velas de caída se tendrían que buscar. O sea, la semana pasada hubieron buenas entradas, las velas rojas. No hay nada, la libra CAD, libra no holandés subiendo. Se amplía el armónico mayor en esta libra cruzada y de seguro va a seguir subiendo más. Pues no se ha dado la caída todavía. Se dio una caída suave, pero no masiva. Expande,
y va a subir de seguro buscando una resistencia mayor. Se le va a pasar esa resistencia. Va a buscar 1.9990. La H4 se está expandiendo y puede expandirse más todavía, cerca de la resistencia R3. Y va a seguir subiendo. Libra out igual. El H4 se enfrenta a la resistencia. La va a pasar. Va a buscar, va a llegar o tratar de buscar el último máximo, 1.8466. Más de 368, muy poco. Tiene que buscar 1.8466 si es que quisiese retroceder. Está a 60 pips todavía. Todos los euros, todos los cruzados a Nueva Zelanda están haciendo este movimiento. Todavía tienen espacio por subir. Euro a UTS. Así está la situación y se ve a un yen fuerte. CAD yen con velas rojas, impulso bajista mañana en el yen. En ese de yen se ha seguido con fuerza. Mire la vela roja de caída. Los coordinación de yenes. All yen ha seguido cayendo. El CAD yen mañana debería caer. Le falta caer más y tratar de buscar la 21. 80 pips. CAD yen. Es una posibilidad bajista. Sí, va a caer a los promedios móviles. Acabando la. Va a llegar a la de 100. Los HBTX. Igual, muy parecido a dólar yen. Pero este yen le falta por caer, envolventes. Petróleo va a ser la envolvente, el harami. Chocaría muy cerca a la 21. Estaría a 180. Mañana buscaría la cuña bajista. La va a romper. Buscaría la cuña bajista para tratar de ingresar con la vela de continuación. Está completa. Esto está con muchas ganas de expandirse mañana. El THB-TRIX está a la baja. Tiene toda la condicionante de hacer la cuña y caer. Más el aumento de inventorías. ¿Alguna pregunta antes de acabar? Ya por el chat, vamos a ir siguiendo lo que les estoy hablando, los del curso. Pero creo... Wow, los índices se vinieron para abajo, el SP500, no me he dado cuenta. Diez, nueve, ocho. Wall Street está yendo para abajo. ¡Uy, su madre! Esta cosa se cae con todo. Se ven velas de caída. SP500. Entonces se va con toda la baja.
Estas velas rojas de Kat Yen son velas de continuación. El yen tiene todas las de seguir, entonces. Libra yen, euro yen pueden caer. Entonces, ¿qué pasaría? Este no tiene mucha volatilidad, pero quizá haga cuñas bajistas. Si hace la cuña, la va a meter la venta. Hay una coordinación de yenes. Lo que indudablemente esto empujaría a los demás. Si el daily sigue, dólar yen se desploma, el Harami y llega a la 21. Podría dar hasta entradas, la libra yen haría lo mismo, pero la libra yen está bien complicada, mucho rebote. Kat yen tiene una vela bien bonita, de continuación, pero el euro yen entra en zona bajista. Puede romper con fuerza, deslizarse. Está en terreno bajista, completamente bajista. Creo que sería, no sería difícil buscarle la entrada, pero con nóminas el yen no se mueve, no le hace caso a las nóminas. Buscar la vela roja. Normalmente a las 9 no se mueve, como ven, con las velas rojas. Ahí está metida. Algo parecido mañana. Si algún momento las acciones caen, porque va a pasar, el mercado de criptomonedas va a subir, se va a cambiar dinero, va a pasar eso. Si empieza la crisis, porque sé que va a suceder, muchas acciones se van a ir en picada, entonces va a entrar miedo y la gente va a emigrar a lo típico, el oro virtual, el Bitcoin y las cripto y el oro físico. Ya, las acciones están muy sobrecompradas, eso tiene que ya caer en algún modo, ya tiene que venirse en picada. Ya debe, ya. Ya saben, petróleo, ahorita lo seguimos en el curso. Chequen lo que les estoy diciendo, esto va a cerrar en envolventes. Vamos. Chao.